está a punto de viajar a Viena desde Valladolid en bicicleta. No es la primera vez que Sergio hace algo así, es por una causa solidaria. Es una de las acciones con la que la Fundación We Can Be Heroes quiere conseguir este año 200.000 euros para investigar sobre el cáncer en concreto de pulmón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy comienzan a funcionar tres nuevos trenes que nos comunican con Asturias y Galicia. Dos de ellos, Laura Barros, son del nuevo servicio de Renfe de alta velocidad a bajo coste. Sí, así es. Esta tarde ABLO llegará por primera vez a Medina del Campo. Será gracias al nuevo corredor que se pondrá en marcha Madrid-Galicia. El que comenzaba esta mañana era el Madrid-Asturias con parada aquí en la estación Campo Grande de Valladolid y destino Gijón. Y a ellos hay que sumar un nuevo Alvia con destino Avilés. Esta es una de las cuatro travesías de la provincia que se van a condicionar a través de los proyectos de humanización de la Junta de Castilla y León. Castro Nuño tendrá así para el próximo 2025, según lo previsto, una carretera de entrada al pueblo con el firme mejor asfaltado, con aceras más accesibles y señales inteligentes. Es la empresa número 100 en unirse al Acuerdo Climático de Valladolid. Hoy vamos a conocer Mozograu, dedicada a la fabricación de implantes dentales para todo el mundo. Va a ampliar sus instalaciones y a incrementar su plantilla. En deportes hoy hablamos de balonmano y de buenas noticias, Manuel. Pues sí, porque la cantera del balonmano de Valladolid, de Castilla y León también, sigue participando en los éxitos de las categorías inferiores de la selección española. Este fin de semana, en Eslovenia, la selección española junior, los hispanos junior, han ganado el campeonato de Europa al vencer en la final 35-31 a la selección de Portugal. En esa selección está el lateral izquierdo del Atlético Valladolid, Pablo Herrero, y el también vallisoletano, aunque portero en el Ademar, Álvaro Pérez. Es el tercer oro consecutivo para Pablo Herrero con las selecciones españolas. Los dos anteriores, Mundial y Europeo, fue con la juvenil. En este caso lo acaba de conseguir con la junior. Comienza una semana en la que también se espera calor. Mañana las máximas alcanzarán los 31 grados en algunos puntos de nuestra provincia. Pero será a partir del miércoles cuando suban más los termómetros. Desde hoy, tres nuevos trenes nos comunican con Asturias y Galicia. Renfe pone en marcha un nuevo Alvia a Avilés, que ha salido a primera hora de la mañana, y dos ABLOS, uno a Gijón, que ha partido a la 1:10, y otro desde Medina a Galicia, que sale por la tarde. Laura, cuéntanos los detalles de estos nuevos trayectos. Sí, Renfe refuerza las conexiones entre Madrid y el noroeste de España con dos nuevos corredores, uno a Galicia y otro a Asturias. Estos servicios se llevarán a cabo con un nuevo Alvia y con dos nuevos ABLOS que pararán en la provincia de Valladolid, dos de ellos en la estación Campo Grande de Valladolid, donde nos encontramos, y otro en la estación de Medina del Campo, concretamente el que viajará hasta Galicia. Son trenes con una mayor capacidad, con más plazas, que hasta el 29 de septiembre podemos encontrar con mejores precios, más baratos, y no solo para viajar al norte de España, también para viajar a otros puntos intermedios, porque parará en otras ciudades. Las maletas eran hoy las protagonistas en la estación Campo Grande. Se amplían los trayectos a destinos de costa. Oye, qué guay. A primera hora de la mañana, un nuevo Alvia salía de Madrid con destino a Avilés, un trayecto del que se benefician ciudades como Valladolid, donde también tiene parada. Pues no teníamos ni idea, la verdad. Una línea que hay quien aprovecha para viajar un poco más cerca. Nos viene bastante bien porque vamos a tardar simplemente 1 hora y 10 minutos para llegar a León. A este tren hay que sumar los dos nuevos corredores que ABLO pone en marcha. Los dos proceden de Madrid. Uno parte a las 12:45 hacia Gijón y el otro, pasadas las 6 de la tarde, hacia Galicia, con parada en Medina del Campo. Ahora, nos hemos enterado ahora, que nos lo ha dicho el compañero. Se amplía la oferta con trenes habilitados con más plazas y a día de hoy con oferta. ¿Barato? Pues oye. No oferta ninguna. El ABLO no contabiliza la tarjeta dorada y de barato nada. Hasta el 30 de septiembre encontraremos billetes desde 7 euros.
Castro Nuño, Serrada, Villafrechos y Villanueva de Duero contarán con travesías más modernas y seguras el próximo 2025. Para ello, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transportes han invertido en la provincia más de 1 millón de euros. Pretenden así humanizar estos entornos. Entre las actuaciones que llevarán a cabo, colocar señales inteligentes, mejorar el firme y remodelar las aceras. Cuatro travesías de la provincia se van a someter a un lavado de cara. Más de 1 millón de euros que tenemos para la provincia de Valladolid. Por un lado, el municipio de Castro Nuño, Serrada, Villanueva de Duero y Villafrechos. Los requisitos para ser las localidades elegidas: que la localidad atravesase una carretera autonómica, que en esa carretera autonómica haya una parada de autobuses y que esa línea de autobuses conectase con poblaciones de más de 50.000 habitantes o con capitales de provincia. Entre los objetivos, mejorar la conexión de las áreas rurales con las urbanas para facilitar el acceso a servicios esenciales y construir un entorno más seguro y acogedor para peatones y ciclistas. Las actuaciones que se hacen es para eliminar barreras arquitectónicas. Se va a actuar también en las casetas de autobuses. En las que estén mal se renovarán, donde no haya se repondrán, se harán nuevas. También pues hacemos una renovación del firme a través de toda la travesía. En el caso de Castro Nuño se va a incidir en la señalética. Se va a proceder a instalar una serie de señales inteligentes que puedan avisar de que existe un estrechamiento en la travesía y que está circulando un coche en el otro sentido. También en Serrada se van a situar una serie de semáforos inteligentes para poder avisar de que también se produce un estrechamiento. En Villafrechos se instalarán un colector para evacuar el agua de lluvia y prevenir así inundaciones, y colocarán una marquesina para los viajeros en sentido contrario a la parada actual. En Villanueva de Duero incidirán en la señalización horizontal próxima a la marquesina del autobús para reducir la velocidad en la zona. El problema de malos olores que sufren algunos vecinos de Aldea Mayor debido al vertido de las aguas residuales tiene los días contados. El municipio estrenará en los próximos meses una nueva depuradora que beneficiará a una población superior a 6.000 habitantes. Tras muchos años de espera, las obras ya se han iniciado. Han allanado el terreno y ya están aquí las máquinas trabajando. La nueva EDAR de Aldea Mayor de San Martín se va a ubicar en esta parcela, a la izquierda del barrio del Golf. Dará servicio a toda la población, a más de 6.000 habitantes y también al polígono industrial El Brizo. En principio solamente iba a ser para uso doméstico, pero también va a coger residuos de las industrias de la carretera Segovia. Con este nuevo sistema se va a dar solución a los problemas que genera el actual vertido de las aguas residuales al cauce del río Duero. La antigua depuradora, pues ya por los años que tiene y por la corrosión que tiene, por el hecho de que en esta tierra tenemos agua muy salina, pues no funciona como debería de funcionar. A partir de que el municipio es muy llano, en el momento que ha habido lluvias y nos separa de la depuradora nueva de los vecinos del Gol, nos separa solo la ganadería de Gamazo. Entonces, a estancarse ahí el agua, los olores sí han padecido estos vecinos, que con esta depuradora se subsana. El presupuesto asciende a 2,5 millones de euros y el plazo de ejecución es de 18 meses. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado hoy la renuncia de Switch Mobility a construir su fábrica en estos terrenos de la capital, en la Avenida de Santander. Hace 15 días el alcalde de Valladolid ya anunció que la empresa había comunicado que posponía sus planes de construir aquí un proyecto industrial al menos hasta 2026 debido a la situación de incertidumbre del mercado del vehículo eléctrico. Cien empresas forman ya parte del plan del Ayuntamiento de Valladolid para lograr cero emisiones. La última en sumarse ha sido Mozo Grau, que hoy ha recibido la visita del alcalde Jesús Julio Carnero, una empresa que va a ampliar sus instalaciones y que prevé incrementar en un 15% su plantilla. Es un referente en implantes dentales. La próxima semana Mozo Grau va a presentar al Ayuntamiento el proyecto para construir una nueva nave en esta parcela. Está ubicada cerca de la sede actual en el polígono de las Raposas. Si los plazos van según lo previsto, en un año este terreno, con una edificabilidad de 1.000 metros cuadrados, cambiará de aspecto. Mover tierras, si pudiéramos empezar en noviembre, sería fantástico. Para poder, va a ser una nave prefabricada,
de rápida construcción, y a ver si en agosto del año que viene, por la bajada de un poco de la demanda, pues se hace la mudanza. Y así buscan dar cabida al incremento de la demanda. Fabrican implantes dentales y aditamentos protésicos. El mercado chino está repuntando y además acaban de obtener licencia para acceder a Estados Unidos. Ello se traducirá además en un incremento del empleo. Las cosas se hacen, como digo, con los mayores estándares de calidad, con patentes propias. Ahora estamos casi rodando los 100 trabajadores, pues creceremos un 15% perfectamente. Ahí en esa nave va a ir la parte de fabricación y la parte de calidad. Mozograu es la última empresa en sumarse al plan que pretende reducir en 2030 las emisiones a cero. Son ya 100 en Valladolid. El cuidado del medio ambiente forma parte de su ADN. La sede actual es un claro ejemplo. De día, en horario de verano, su consumo es cero. Tiene una planta fotovoltaica que permite que el mismo pueda hacer su producción gracias precisamente a una energía limpia. Y el sobrante se destina precisamente a esa electrolinera. Aquí al mes están cargando de media unos 100 vehículos. Y su flota, de otros 35, es también limpia, pues son híbridos, reduciendo así también el impacto al medio ambiente. Castilla y León espera la llegada de 44 menores migrantes desde Canarias esta semana. Aún no se ha detallado la distribución por provincias, pero el Grupo Municipal Socialista de Valladolid quiere que no quepa duda sobre la disposición de Valladolid a recibirlos. Propone al Partido Popular y a Valladolid Toma la Palabra una moción conjunta en el próximo pleno. Respaldar al alcalde de Valladolid, al señor Carnero, que en esta materia ha hecho unas declaraciones muy contundentes y que nosotros apoyamos respecto a que está dispuesto a que la ciudad, bueno, a colaborar con la Junta de Castilla y León en este proceso de acogida de menores migrantes. Dar un paso más en un tema tan sensible como es la acogida de niños y niñas. Tenemos que recordar que son niños y niñas, no son delincuentes, no tienen otras connotaciones. Lleva más de 10 años realizando retos benéficos, todos sobre su bicicleta. Y en ella, Sergio sale el sábado desde la Plaza Mayor de Valladolid rumbo a Viena, una acción con la que pretende recaudar fondos para la cuarta beca de la Fundación We Can Be Heroes, con la que se investigará sobre el cáncer de pulmón. Esta es la bicicleta con la que Sergio Monge recorrerá parte de Europa. Van a ser 17 días, 200 kilómetros todos los días, día tras día, día tras día. Es parte de una acción benéfica junto a la organización We Can Be Heroes. Ayudas de una manera transversal absolutamente a toda la población. Todos somos susceptibles de padecer cáncer y todos, al 100%, vamos a tener un padre, un hermano, un primo, alguien cercano que sufra cáncer. Tiene como objetivo recaudar fondos para financiar una sexta beca de investigación contra el cáncer, esta vez de pulmón, en el Centro de Investigación de Salamanca. Esta es la sexta beca, es decir, que ya ha habido 5 anteriores. Hasta la fecha se han recaudado más de 140.000 euros y se espera cerrar el año con cerca de 200.000 euros recaudados. La salida se llevará a cabo desde Valladolid. Día 27 a las 9 de la mañana desde la Plaza, desde la Plaza Mayor, desde el Ayuntamiento de Valladolid. Pasando por el sur de Francia e Italia hasta llegar a Viena. Va a ser complicado, va a ser muy duro mentalmente, va a ser un viaje bastante, bastante complicado. El viaje se compartirá a través de las redes sociales de Dando Pedales, donde podrán hacer donaciones. El dinero que la gente aporte, ese dinero va a la beca. La Policía Nacional ha detenido a 2 varones residentes en Madrid por un delito de estafa. Las víctimas son 3 personas de avanzada edad de Valladolid que interpusieron denuncia en marzo al constatar operaciones fraudulentas en sus cuentas bancarias. Los autores de los hechos realizaban portabilidades de la línea telefónica de la víctima a otra compañía sin conocimiento ni autorización, y así se hacían con el control de la banca online y podían conseguir claves para hacer transferencias o compras de teléfonos de alta gama, joyas o incluso un lingote de oro. El fraude total ascendió a 67.500 euros, de los que se han podido recuperar 24.000. Los detenidos, tras pasar a disposición judicial, están en libertad con cargos. Se espera esta semana otro episodio de calor con registros cercanos a los 40 grados que llegará hasta el fin de semana. En las ciudades toca buscar sitio acondicionado para no estar tan expuestos al calor. Son los llamados refugios climáticos.
En momentos de calor extremo, casi todos pensamos en lo mismo. Agua, mucha agua. Beber mucha agua y estar fresquito. Piscina, playa, con agua. Y a falta de playa o piscina, una buena fuente. Es un buen sitio para refrescarse. Aquí los niños se vienen y se divierten. Hay excepciones que huyen del agua. Una terracita de bar con un buen calimocho también va bien. A veces una cervecita si no hay que conducir. Pero hay quienes buscan otros lugares más frescos. Sobre todo un centro comercial. Con aire acondicionado y todo, perfecto. Damos un paseo, va por una de patria y arregla. Venir al cine. Estamos en verano y es lo que toca. Con bloqueador solar y cuidarnos. En esta época, más que nunca. El turismo en el sector del camping no deja de crecer. Las previsiones para los meses de julio y agosto alcanzan el 90% de ocupación. Las reservas han aumentado de media en España un 16% respecto al año pasado. Es el caso del camping de Cubillas de Santa Marta, donde han notado ese incremento. Aquí los clientes, la mayoría de Valladolid y Palencia, cada vez pasan temporadas más largas. Crecen las reservas y también la anticipación. Porque si no se queda sin sitio. Aquí el público es principalmente familiar. Valladolid y Palencia. Pero el que viene en verano suele ser Cantabria, Asturias y País Vasco. Cuanto más llueve allí, más vienen aquí. Y cada vez se alarga más la estancia. 3 meses, 6 meses o todo el año. Nosotros somos de los fijos y nos juntamos toda la cuadrilla. Y aquí todo el año, la mar de a gusto y de bien. Por eso el modelo de vida del camping ha ido evolucionando. Son muy pocos los que acampan y cada vez se lleva más el bungalow. Sí, la casa de verano. Porque este es también un buen refugio para pasar las vacaciones. Muy cerquita de Valladolid, pero yo cuando vengo aquí es como que desconectar y voy fuera 400 kilómetros o 500 kilómetros fuera de donde vivo. Y es una desconexión completa. Aquí disfrutan todos, pequeños y mayores. Lo que más me gusta aquí es bañarme, estar con mis amigos y sobre todo tirarme por el tobogán y salpicar. Estar en la cama elástica y bañarme. Te levantas por la mañana a desayunar en el campo, que no tiene precio, y salir, encontrarte con la gente. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué te ha pasado la noche? Juntarte aquí en los bailes. Hay muchos que no están, sobre todo los que proceden de otras comunidades, porque estando aquí también salen a hacer turismo. Tan solo unos segundos de publicidad y llega la información deportiva con Manuel Centeno.